Hola a todos, quería grabar un video para mostrar más o menos cuáles son las mediciones en cuanto a paneles solares. Yo en un principio me compré unos paneles que al parecer no eran los adecuados y pucha, la batería se me descargaba, no me alcanzaba a dar el ciclo continuo que yo quería, así como que estuviera todos los días siempre cargado. Ya, y ahora justo que hice una pequeña rutita, quería explicarles a los demás, a los que están iniciando, cómo optimizar de cierta forma los paneles y en realidad cómo lo hice yo. Ya, entonces les quería mostrar cuál es el setup, por decirlo así, que tengo yo acá en mi carrito. Ya, yo tengo un carro, un de estos mini camper, que en el fondo consume lo que es el refrigerador, celulares, ¿qué más? Computador, ¿cierto? Cargar el dron, cargar las cámaras, no sé, la GoPro, qué sé yo. Y ahora el sistema ya me quedó eterno, ¿ya? Entonces les quería mostrar más o menos las mediciones que yo tengo acá en mi sistema actual, para que ustedes puedan así como tomar nota y tener una idea más o menos de lo que se trata, o sea, cuáles son las características que deberías tener tú en tu sistema de energía para salir a acampar. Ya, acá les quería mostrar datos reales. Son las 11:52 de la mañana. Tengo yo tres paneles. Tengo tres paneles solares, ya, dos de 100 watts y uno de 185 watts, que los tengo instalados acá en el techo del mini camper. Y les quería mostrar a esta hora, que son 10 minutos para las 12 aproximadamente, cuáles son los valores, ya. Tenemos acá 18 volts, ya, de carga en los paneles de voltaje, ¿cierto? Nos está dando entre 11 y 10,9 amperes, ¿ya? Pero este como es MPPT, nos genera una optimización, ¿ya? Entonces, para yo ver realmente cuánto está cargando, me voy acá a la batería, está 13,9, o sea, está súper bien, y me está tirando a la batería 11,8 amperes, que eso, por lo menos a mi punto de vista, es bastante bueno, ¿ya? Y tengo una carga en este rato que es solamente el refrigerador, también lo puedo ver acá. Yo puedo ver acá, es 2,4 amperes, ¿ya? Hora. Y yo le puse también este relojito, ¿ya? Está por acá, ahí. Y este nos indica también el amperaje, yo lo puse para poder ver siempre cuánto estoy gastando, ya. Entonces ahí yo veo que 2,1 amperes estoy gastando, y eso es por el refrigerador, ya. El refrigerador es el que me está consumiendo 2,1 amperes, ya. Y yo aquí tengo, por ejemplo, el USB, y me voy a poner a cargar. El celular y la nada misma, pues ya me tomó de gasto. Sí, ahí subió 3,4. Ya, si volvemos a ver los números acá, voy a avanzar. Ya tengo los 18 volts, tengo 11,1 amperes, tengo 13,8 volt en batería, me está cargando la batería 10 amperes y estoy consumiendo 3,4 amperes, y la verdad que eso mantiene la batería siempre con carga, ya. Mi sistema en particular, yo lo hice, este controlador es hasta 20 amperes, ya, pero yo lo hice, el cableado está todo para 30 amperes, ya, por si acaso. Por si tenía, no sé, una alta tensión, no creo que pase, pero en el fondo aquí yo puedo cortar los circuitos, puedo cortar la carga de los paneles solares. Aquí corto la batería, ya, en caso de emergencia.
Aquí con un botón le puse para poder apagar todo lo que es la carga de este pequeño panel. Y tengo acá el refrigerador y en un futuro quiero colocar la bomba de agua y el AquaCube, que van a quedar en distintos botones para yo cortarlo. O sea, siempre, si es que yo en un caso está muy nublado y no puedo cargar bien, puedo dejar todo cortado. Por ejemplo, aquí corto el refrigerador y ya baja el tiro, me quedó solamente el celular, no más me quedo gastando energía, ya, pero ahí encendí el refrigerador. Ya, bueno, y acá tengo todo mi cableado como corresponde, ¿cierto? Con la regleta y todo eso. Ya, entonces eso les quería mostrar. Ya. Eso era lo que les quería mostrar para que vieran más o menos cuáles son las mediciones que uno tiene al estar realmente en terreno, porque los paneles dicen 100 watts, el otro dice 100 watts también, y el otro decía 185 watts, pero cuando yo veo realmente cuánto dan, pucha, la verdad que yo creo que es como un 60%. Y en días nublados da mucho, mucho menos, pero si uno está bien pasado de la medida, genera buena energía. O sea, igual te permite cargar una batería. Bueno, la batería que tengo yo es de 100 amperes. Este cargador es hasta 20 amperes. Y los paneles, yo los compré para más de 20. O sea, si yo me fuera solamente por la teoría, los paneles, tengo 385 watts. ¿Ya? Y eso me genera mucho más amperaje de lo que yo, que me aguanta este aparato. Este aparato llega hasta 20 amperes. Pero la verdad, como no son 100% eficientes, generan menos. Entonces, lo bueno es que este aparato no se quema, por si acaso. Este no aguanta harto. ¿Ya? No se va a quemar si uno lo... Tiene un límite, está en el catálogo, no recuerdo en estos momentos. Pero lo que yo le puse, pucha, más o menos llega hasta unos 25 amperes. Ya, y este soporta hasta 20, pero como les decía, como no rinden el 100%, están rindiendo más o menos como 18 amperes, 19 amperes, o sea, está como al límite. Y eso es lo bueno, porque en días soleados carga súper bien y en días nublados carga menos, pero eso menos igual permite que la batería esté 100%. Espero les haya servido la información, y para que igual ustedes tengan una idea más o menos de cuánto es lo que necesitan, y que no siempre lo que salen en los catálogos. O sea, los paneles tienen un rendimiento, pero la verdad que no es tan bueno, ¿ya? Y yo por lo menos quería mostrarles los datos en la práctica, que con 385 watts genera, por decir, energía infinita. O sea, se carga de día, uno ocupa el refrigerador de noche, después al día se vuelve a cargar y puedes cargar todo lo que tú quieras. Y como les decía, 385 watts de paneles es suficiente, un controlador de 20 amperes. Y bueno, y todo el cableado que corresponde, ¿cierto? Son cables AWG 14, 16, también se ocupa cable de paneles solares de 6 milímetros cuadrados y de 4 milímetros cuadrados. Ya, pero para más detalles me pueden escribir en los comentarios y ahí yo les puedo indicar así como los datos exactos de cada cosa. Pero como les decía, era más o menos un video para que tuvieran una idea de qué se trata y cómo pueden tener así como un ciclo de energía siempre y estar tranquilo, así como estamos aquí en la playita varios días y con energía total. Así que eso, amigos, cuídense. Ahí nos estamos viendo.